Amigos de Cancún Channel, el día de hoy nos encontramos en el Kinder Uxmapal, ubicado en la Supermanzana 211. Y como podemos notar, hay la misma problemática de los funcionarios que han llegado y pues no han iniciado a votar los ciudadanos. En esta ocasión os voy a explicar qué son las casillas contiguas. Son aquellas que tienen más de 750 boletas electorales, que se instalarán en Benito Juárez, 568 casillas contiguas. Como podemos notar, los ciudadanos están un poco molestos porque no han iniciado el proceso. Al disgusto de que muchos de ellos necesitan ir a trabajar, necesitan hacer actividades diarias. En esta casilla deberían de ser 108, pero solo cuentan con 80 de los 108. Motivo por el cual han iniciado la votación en esta casilla. Las personas están con disgusto de todo esto que está pasando y de la larga espera que tienen que hacer. Como podemos ver, hasta aguas venden acá afuera. Disculpe, ¿por qué está molesta? ¿Perdón? ¿Por qué está molesta? No, yo no tengo molestia alguna. Yo sé que tenemos que esperar, en todos lados esperamos. Si hasta en las tortillas hacemos cola, no tengo ningún problema. ¿Sí? Ahora, toda esta situación que se está dando es normal. Sabemos el conflicto que hay en el país, sabemos todo, entonces no hay ningún problema. Para mí no hay ningún problema. Ahorita si no sale mi número, mi letra, mi apellido, me voy a mi casa, regreso. Pero yo voy a seguir votando. Yo no voy a dejar de votar. Muchas gracias. De nada. ¿Algunas palabras para invitar a la gente a votar? ¿Mande? ¿Algunas palabras para invitar a la gente a votar? Pues que no nos desesperemos, que esperemos, pero realmente esto está descontrolado porque desde temprano, más que nada los equipos deben de estar preparados temprano. Nosotros venimos a votar exactamente, pero ellos son los principales de que tengan que estar en orden. Muchas gracias. Ya se está yendo la gente, mucha gente se va a ir. ¿Por qué? Porque no están bien coordinados. Gracias. Bueno, amigos de Cancún Channel, no se despeguen. En un momento regresamos con otra transmisión.